Bueno, dice, en dos vértices consecutivos del rectángulo de la figura, tenemos esta figura, que es un rectángulo, ¿vale? Y tenemos cuatro puntos. Uno donde hay una carga 1 de 50 nanocoulombios y una Q2 de 36 nanocoulombios. Y dos vértices que se llaman S y T. Sé que esto mide 6 centímetros. Y voy a poner 0,06. Y esto mide 8. Y me pregunto, el campo eléctrico en el vértice T. Chan, chan, aquí. ¿Para dónde va el campo eléctrico? Si las cargas son positivas, y yo supongo que pongo aquí una carga positiva, este va a ser repelente de insectos. E1, y este también va a ser repelente. E2. ¿Vale? Entonces, E1, ¿cuánto sería? E1 sería K por Q1 partido la distancia al cuadrado. La distancia sería 0,08 al cuadrado más 0,06 al cuadrado. La raíz, pero como lo tengo que poner al cuadrado, la raíz de 0,01 al cuadrado, yo pongo 0,01, ¿vale? Ahora, no, 0,01 no. Sí, pero como está al cuadrado es 0,01. Que la raíz es 0,1. Por tirititi, tirititi. Aquí viene el amigo. Este sería 0,08 y más 0,0 y dale. Y vuelta a laburar trigo. Que no. Que me está engañando. Que el tío siempre lo hace con el unitario, ¿no? Vaya por Dios. Pues venga, con el ángulo. Ahora que había aprendido yo, casi la más. Entonces el ángulo sería, esto mide 0,06 y esto mide 0,08. ¿Vale? Entonces la tangente del ángulo este es 0,06 partido 0,08. Y va a dar 30, ¿no? Bueno, 36,87, ¿vale? Y este ángulo más feo. Entonces este ángulo mide 36,87. ¿Qué? Sí, pero como he hecho la raíz, 0,01. Es verdad. Espérate. Espérate, espérate. Esto da 0,01. Pero vamos a ver, la distancia es la raíz de esto, ¿no? Entonces será la raíz de esto la distancia. 0,1, y hay que elevarla al cuadrado. ¿Vale? 0,1 al cuadrado es 0,01. Bueno, el ángulo es 36,67, ¿vale? Bueno, ¿cómo es el de esto? ¿Cómo es? ¿Cómo que qué? ¿Cómo pongo lo del ángulo? ¿Cómo lo ponéis vosotros? Pues ahora hacemos eso, la E1, pero decimos la I, lo multiplicamos por el coseno o por el seno, según un metro. Vale, entonces calculo esto, ¿no? No os quiero liar yo, a ver si os voy a liar más. No puede ser.
45.000 euros. ¡Ah, calama! La distancia de este es 0,06. ¿Qué sería? 9 exponente 9 por 36 exponente menos 9 partido 0,06 al cuadrado. 90.000. Y ahora entonces E1 sería 45.000 por coseno de 36,67 y más 45.000 por seno de 35,67 j. ¿Sí? ¿Y lo de los signos cómo lo hacéis? Lo de los signos, pues, según vemos lo de los F. Yo hago esto y yo veo para dónde va, y estos son los dos positivos. No. Entonces, todas. 45.000 por coseno de 36,67. 36.000 más 26.367,6. Y el E2 es mucho más fácil, ¿no? No tengo que ponerle eje ni nada, pues. Es directo, sería K por Q2 partido, se lo he calculado ya. E2 es 90.000 J para arriba. Entonces la E total sería 36.000 y más 90.000 más 26.000. ¿Vale? Fácil, ¿no? Y yo es que para mí los ángulos siempre me han gustado más. Ahora, el potencial en los vértices S y T, esto ya va más rápido. ¿Por? Potencial, como no hay que tener en cuenta vectores ni nada, del tirón. K por 50 nano partido. Estamos en el S. En el S es 0,06. Más K por 36N, y hemos dicho que la distancia era 0,1, ¿no? ¿Dónde? V1S y V2S, VS, SS, S. Y ahora el voltaje en T sería el voltaje en 1 de T, o el potencial. Yo le llamo voltaje porque estoy acostumbrado. Y ahora la distancia de este sería 0,1 y la distancia del otro sería 0,06. Ahora me preguntan, trabajo realizado por el campo cuando otra carga Q' de menos 6 nanocoulombios se desplaza desde el vértice S hasta el T. ¿Vale?
Entonces, vamos a ver. Aquí es donde viene el quebranto. Aquí viene que el incremento de potencial es menos el incremento de... No. El incremento de energía potencial es menos la carga por el final menos el inicial, ¿vale? O sea que ahí siempre tenéis que poner menos. Ya está, ¿no? Está tirado. A ver lo que da. ¿Qué quiere decir que es negativa? Vamos a ver. Si yo pongo una carga negativa aquí, para moverla de aquí a aquí, ¿qué tengo? ¿Darle energía o ella sola se mueve? Yo creo que ella sola se mueve, ¿no? Porque aquí está más cerca de la positiva, gorda, que de la negativa. No, la que pongo aquí es negativa, es menos 6. ¿El qué? No, no, ahí no hay nada. Son positivas esta y esta. Si yo pongo una carga negativa aquí, va a tender ahí para acá, creo yo. ¿Por qué? Porque esta carga es más positiva que esta. Entonces, lo que dice aquí es que el trabajo es negativo. Quiere decir que hace falta una fuerza, anda, ¿no? Para que se desplace desde S hasta T. Que es desde S hasta T. Ah, vale, claro. De aquí a aquí, no de aquí a aquí. Hemos hecho de aquí a aquí. Si me da negativo es que yo la tengo que empujar. Porque por el razonamiento estaba bien, porque esta carga es más positiva. Entonces tiende más hasta aquí que aquí. De esta forma, si tú la dejas, ¿dónde crees que acabaría? Acaba aquí, ¿no? Para que se compense la tracción de esta con la tracción de esta aquí. Tendría que acabar. Sí. Incremento de energía potencial es el trabajo. Si da negativa es que le tengo que dar yo. Pero sería menos incremento. Sí. Entonces de S a T. Final menos inicial.